Muy buenas portaaventureros y bienvenidos a un nuevo video de Universo Portaaventura. Hoy estoy empezando aquí el video desde mi casa, ya que hoy vamos a ir a pasar el día Portaaventura completo, pero voy acompañado por mis primos, que ellos no tienen pase anual, sino que suelen ir una vez al año. Y así que hoy nos toca aprovechar el día al completo para intentar montarnos en todo. Y para perder menos tiempo, una vez lleguemos al parque, hago la intro desde aquí. Así que bueno, también os quería decir de que quizás hoy veréis la imagen y el audio un poquito diferente, ya que estoy grabando con la nueva GoPro Hero 10. Así que bueno, la imagen sí que tiene un 5K frente al 4K que tenía la cámara anterior, pero el micrófono, a pesar de tener el Media Mode activado, igual se oye un poquito peor. Pero bueno, igualmente espero que se escuche muy bien y bueno, dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí por el parque desde hace un rato. Ya nos hemos montado en Furious Baco, ahora son aproximadamente sobre las 10:30 y nos vamos dirección a Shambhala. Hemos tardado un poquito más a pesar de que hemos llegado a las 9 de la mañana porque Furious Baco estaba fuera de servicio, pero finalmente lo han conseguido arreglar y nos hemos montado. Ahora pues lo que os digo, vamos a Shambhala y depende de la fila que haya, quizás a Dragon Khan. En el que haya menos filas será finalmente en el que nos montemos. Bueno, ahora os diré. Pues ya hemos salido de Shambhala y también antes nos habíamos montado en Dragon Khan. La verdad que las dos muy bien. Shambhala nos ha tocado en primera fila, así que no ha vibrado absolutamente nada, a pesar de que Shambhala no tiene ninguna vibración. Después por la tarde a ver si lo pillamos y me gustaría montarme en última fila, ya que dicen que en última fila es donde es más fuerte y donde se nota más la inercia de todo el tren. Así que bueno, ya veremos y ahora nos vamos a dirección de Huracán Cóndor. Ahora os contamos. Huracán Cóndor hecho, check verde, porque ya nos hemos montado. Lo malo es que yo pensaba que igual nos tocaba en la góndola, que es en que vas de pie y después se inclina, pero nos ha tocado una de las que va sentado. Igualmente muy bien la atracción, la verdad. Y ahora nos vamos al tren de la mina, ya que no había mucha fila hacia allí. Y bueno, como está aquí cerca, aprovechamos y ya nos montamos. Y después seguramente nos iremos hacia Far West, así que bueno, luego os contaré. Y estos son los tiempos de espera a la 1:30 de la tarde. Y como podemos ver aquí detrás, el cartel de tren de la mina está quitado. Seguramente será porque están haciendo trabajos de que lo están volviendo a repintar. Bueno, pues ahora ya nos vamos a comer porque la verdad que hace un día muy muy caluroso y así por lo menos estamos un rato a la sombra. Y después eso ya miraremos para ir a algún espectáculo que se ha cerrado, el teatro o el de las pompas o alguna cosa. Así que bueno, ahora de momento a comer. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el restaurante Cantón, así que hoy volvemos porque ahí está comida, la verdad que me gusta. Yo creo que es el restaurante que más me gusta de todo el parque. Así que bueno, ahora os enseño la comida y después a ver qué hacemos. Bueno, pues ya salimos de comer, como siempre la comida muy buena. Nos hemos cogido unos rollitos, unos fideos con ternera y el pan chino. Bueno, y ahora nos dirigimos hacia el espectáculo de Bubble Magic, que es el de las burbujas, que este fin de semana ya ha vuelto Thomas Goodman, que era el anterior artista que hacía el espectáculo. Y después seguramente nos iremos al Gran Teatro, porque como os he dicho antes, hoy que hace bastante calor, las horas en las que puede estar a cubierto y con aire acondicionado se agradece bastante. Así que bueno, ahora os enseñaré unas imágenes del espectáculo. Y ahora aquí, en lo que antes era la escuela de conducción de la China Baja, se ve que están construyendo un nuevo pasaje del terror, yo diría que infantil, para Halloween. Yo creo que sería infantil. Y también antes la gente echaba fotos, ya que estaba simplemente tapado con unas lonas. Y ahora vemos que aquí están estas compuertas ya que las han hecho y además se ve que están bien hechas, porque podría ser perfectamente una puerta que estuviese hecha en el año 95 en Portaventura.
vez ya hemos salido del espectáculo de Babel Magic, otra vez vuelta a recorrer la muralla china para ir hasta el espectáculo Destination Dance en el Gran Teatro Imperial de la China. Así que bueno, vamos para allí y como siempre os pondré un pequeño resumen del espectáculo. Welcome to Destination Dance, the fastest cruise ship in the whole history. Today, we will travel the world in a single day. Pues acabamos de salir del Teatro Imperial de ver Destination Dance y la verdad que sin ninguna duda, si venís un día a PortAventura, os lo recomiendo visitar, ya que es un espectáculo con muchos números, muchas luces y que a todo el mundo le va a gustar. Así que si venís a PortAventura, no olvidéis visitarlo. Ahora nos vamos a montar en alguna cosa, vamos a ver los horarios de fila y en lo que menos haya y si nos apetece, iremos ahí a montarnos. Así que bueno, ahora os diré dónde nos montamos. Bueno, pues esta pira también hecha, hemos estado un poquito más de unos 20 minutos, también hemos estado más porque se había puesto fuera de servicio, así que bueno, ahora nos vamos acá a merendar y después a ver en qué nos montamos. Y ahora volvemos a irnos de destino a Dragon Khan. Bueno, pues ya acabamos de salir de Dragon Khan, la verdad que un poquito más mareados, pero bueno, ahora nos dirigimos a Shambhala, así que bueno, luego nos vemos. Bueno, pues segundo Shambhala del día hecho y ahora simplemente vamos a dar el último paseo por el parque y después nos iremos a ver Noches de Fuego y, como siempre, por último, la PortAventura Parade y FiestAventura en el lago de la Mediterránea. Y aquí a mis espaldas tenemos el nuevo puesto de las patatas Spirello, que tenéis aquí justo al lado de los autos de choque del Buffalo Rodeo, aquí en el Far West. Hey!
Pues hasta aquí nuestro día en PortAventura. La verdad que los días en PortAventura se hacen muy cansados, pero a pesar de eso me lo he pasado muy bien. Todos nos hemos ido muy contentos y bueno, volveremos otro día y habrá nuevos vídeos en el canal. Así que si queréis estar atentos de todos los vídeos que subamos, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos nuevos que subamos. Muchas gracias, esto es Universo PortAventura y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!